queda claro es que termina el 30 la propuesta que había hecho el ministro para poder reforzar reservas. Creo, como lo dijo, estamos muy contentos con el aporte que el sector hizo, que fue mayor que lo que estábamos, que se había planteado. Y bueno, y ahora sigue siendo nuestra preocupación, como también está plasmado en el presupuesto, lo explicó hoy el ministro, de poder bajar la brecha, achicar la brecha, para que despejada toda aquella zona de incertidumbre que había un mes y medio, hace un mes y pico, cuando se planteó el dólar soja, llamado dólar soja, hoy la situación es distinta, hay más estabilidad macro, ahí se despejó toda la sospecha de un default en peso que se hablaba, de un dólar que estaba en 3.40 y se esperaba en 400, que las reservas del Banco Central eran muy escasas para poder soportar cualquier corrida. Bueno, todo eso desapareció. Así que ahora, ante este nuevo escenario de mayor estabilidad macroeconómica, se van a estudiar medidas para seguir aumentando las reservas. Nosotros, del sector de la producción, tenemos todo lanzado. Por ejemplo, esto de la cadena automotriz, que habíamos anunciado la semana pasada en Ford, de que íbamos a un plan de 600.000 autos de producción este año, con más de 320.000 autos de exportación, y dando un premio a todas las exportaciones marginales que se da para incentivar las exportaciones. Esto mismo tiene contemplado la cadena agroindustrial, esto mismo tiene contemplado la ley de biotecnología, esto mismo tiene contemplado situaciones que estamos dando para el sector petrolero. Es decir, estamos dando un shock muy importante de medidas que tienen que ver con premiar, es decir, que tienen que ver con alentar el crecimiento. Creo que hoy se ha charlado mucho de esto. Hoy la Argentina está en una situación difícil, pero el sector productivo en la Argentina tiene otra realidad. Se siguen manteniendo índices de crecimiento importantes a pesar de la crisis. Hoy el sector industrial está 11 puntos por arriba de la prepandemia, con un crecimiento muy alto el año pasado. Y bueno, a mí lo que me toca es la obsesión de esto, ¿no? De generar más exportaciones, más crecimiento, para no tener que acudir a lo mejor a situaciones como se acudió con el dólar soja por la emergencia que había. Secretario, justamente acá postulaste de la Dirección de la Televisión Pública, ¿qué es lo que prevé el presupuesto 2023 para lo que hace su área de la industria y justamente también las importaciones? En el acta, en el tema de industria, las exportaciones, como se explicó, ya estamos, somos un récord de exportaciones. Este año lo vamos a terminar arriba de 100.000 millones casi. Bueno, no casi, es un récord histórico para la Argentina. El año que viene pensamos seguir creciendo en exportaciones. También es verdad que en el presupuesto del año que viene tenemos un crecimiento de importaciones también alto, porque con el actual perfil productivo de la Argentina, un crecimiento fuerte de la industria requiere crecimiento de importaciones. Por eso que también es interesante ver cómo este año estamos hasta ahora con récord de exportaciones, 57.000 millones de dólares es lo que llevamos de importaciones hasta este momento. Estamos en el mes de agosto, un 30% por encima del mismo mes del año pasado. Quiere decir que a pesar de las restricciones al dólar, a pesar de los inconvenientes que estamos teniendo para poder alimentar de dólares lo suficiente a la cadena productiva, las importaciones fueron muy altas. Buenas tardes.